todas las cosas de Adolfo, y creo que en Castro todo el mundo las recordará con mucho cariño. Un gran director, yo me acuerdo que papá se quedaba hasta sin comer si hacía falta, si había un concierto de Argenta en Madrid, cuando estaba un madridista que también trabajaba allí. Yo también he ido alguna vez con mi padre allí al concierto. Un genio, primero, y después que era sencillísimo, que aquello todavía le hacía realzar a la gente de Castro, aquello le valía muchísimo. Hablaban de él como lo que era, como la persona que era tan, tan estupenda, tan amable con todo el mundo. Tan amabilísimo. Adolfo Argenta fue un genio, un magnífico director, un buen pianista, para mí, muy bueno. Un gran maestro. El maestro y que hay que oír un poco la música que él interpreta o hace interpretar a las bandas, igual que a las zarzuelas, que te llega al alma. Entonces es una manera de llegar a la gente, porque la mano del director es muy importante. Pues el orgullo del pueblo y de la gente era Argenta. Y fue siempre, pues era el ídolo de Castro y lo ha seguido siendo. La música es una matemática. O sea, quiere decirse que tiene tantos compases con tanto tiempo, con tal, cualquier director puede dirigirlo. Sí, pero tiene su encanto. Luego hay que sacarle el jugo a esa obra y entonces este hombre sacaba de las partituras. Era capaz de sacar ese rendimiento. Estamos hablando de la octava de Beethoven en Santander. O sea, la gente de pie aplaudiendo como un loco, pero ¿cuánta gente no habrá dirigido a la octava de Beethoven? Grandes directores. Por nadie le sacó ese jugo que yo a veces digo que los medios locos de los directores saben sacar esa parte. Muy amante de Castro, una persona muy sencilla, como ciudadano y a la vez creo que como director una gran personalidad y una manera de dirigir, porque hay que tener en cuenta que muriendo a los 44 años, creo que murió, era una eminencia dirigiendo, no a nivel nacional, sino a nivel internacional. Adolfo Argenta fue un castreño que cogió el camino de la música. Bien joven, era hijo de un ferroviario, vivía regularmente mal y hace poco le han puesto una placa, hace po muy poco en la calle La Ronda, que ya era tiempo de habérsela puesto, y cogió el camino de la música. Nació en el 1913, en noviembre, y en 1927, 14 años después, por mediación de un señor, don José Merino, que era presidente del Círculo Católico, fue el mecenas de él, fue a estudiar con los 14 años al Conservatorio de Madrid. Allí conoció a su mujer, a Juanita Pallarés. Y estuvo estudiando allí un tiempo, y luego ya, pues ya empezó pues, a tener dotes de pianista, que al final no fue lo suyo, que al final fue la dirección. Es que parecía que se transformaba. Tenía una figura fantástica, una elegancia de movimientos. Su figura era inigualable para mi manera de pensar. No he visto a nadie dirigir con la elegancia, con la sobriedad al mismo tiempo, con lo guapo que era. Con lo guapo que era. Bueno, para mí, ya digo, no he visto nunca, claro, yo se entiende, no he viajado por el mundo, pero sí he visto muchísimos conciertos y muchos directores. Como Ataulfo, ninguno. He visto, y no es porque sea castellano, y él lo sé. Es que te hacía vibrar. No, no sé, yo no sé qué don tenía, nada más. Simplemente de verle a él su contextura, la altura esta tan. Era una cosa que se notaba que vivía la música hasta con la última fibra de su cuerpo. Es que su aspecto dirigiendo, a mí no se me va a olvidar en la vida. Aspecto de una persona con poderío, con. No sé, no sé explicarme bien.
pero desde luego sonaba la orquesta, que era maravilla. Ahora mismo siento escalofríos. Tenía algo dentro. Tenía un don especial para atraer el momento que estaba dirigiendo, porque tenía una prestancia terrible y entraba dentro de las voces. Había que vivirlo con él. Te impresionaba porque la prestancia, sí, que tenía, la altura, todo lo que tenía, miraba. Claro, y estábamos nosotros con todos los... la gente mayor. Era una mirada fija. Y cuando aplaudías con los ojos ya te decía todo. Te decía todo. Pero aquellos ojos negros, hijo, no se te olvidan. Cuando no estaba en Italia, estaba en Alemania, cuando no estaba en Londres, cuando no estaba en otro sitio, siempre estaba viajando. Ya venía mucho menos a Castro, cuando podía el hombre. Él estaba siempre queriendo salir porque el padre le achuchaba que quería que fuera alguien. Y sí, lo logró. Terminó llegando a ser el director de la orquesta de Madrid. O sea que fue un personaje. Empezó ahí, luego ya pues le llamaban de todos los sitios. Europa la recorrió, yo creo que entera. Me acuerdo de verle cuando llegaba Castro en la época estival, en agosto, siempre venía, o en septiembre, más o menos a finales de agosto, y le veías pues como un campechano, un castreño más de estos de... que dentro de lo que él tenía en su imagen, que corría todo Europa dirigiendo orquestas, aparte de la nacional, pues venía con un simple pantalón de francesía, la camisa blanca, manga larga, remangada a medio brazo y las alpargatas de esparto. Daba la vuelta por parques, tomaba un café en el Bristol, normalmente se bajaba el Bristol a tomar un café Bristol, y se daba una vuelta por el muelle, y a eso de la mediodía, ya sea la una y media, iba donde Encarna, y ahí se juntaba con todos los marineros, porque era una persona muy sencilla y hablaba con todo el mundo que se quedaba mirándole. Le encantaba ir al bar de Encarna, a la entrada de la correría, que le preparaba el besuguito aquel a la plancha, que era una maravilla. Y bueno, mucho, mucho, le encantaba estar con la gente marinera. Y con, también. Era también muy, muy amigo de los hijos del médico, de don Julio Zapatero, de los Zapateros, era íntimo amigo. Pues Ataulfo por la mañana en la playa le he visto algunas veces en la playa con la hija pequeña, con María Cristina. Y luego tengo yo por ahí, pero no sé en qué álbum, hay tantos álbumes, sé que tengo una foto de él en el rompeolas, en la parte de arriba del rompeolas, con el hijo, con ese que estuvo luego en Televisión Española, dando clases de música a los chiquillos y a las crías. Donde alternaba mucho, mucho, mucho era la correría, la entrada, que estaba el bar de Encarna. Frecuentaba una taberna pequeña que había, que se llamaba Encarna, y era una taberna como un trocito de mar tan limpia. Solía ir a comer patatas con golay. No sé si sabéis lo que es el golay, sí, como no. Patatas con golay, los gibiones de Castro, que son los más ricos del Golfo, de todo, porque no hay gibiones como los de detrás del rompeolas. Pues eso, iba a comer allí. Y normalmente se iba a un bar, o bien el bar de Tita, o la Ciervanata, o donde Encarna, y allí se hacía la partija, que se llamaba, y sí que me cuadró mucho, muchísimas veces verlo, claro, en verano. Porque en verano, cuando entrabas de bonitos o así, se hacía esto, pues claro, al hacer la partija allí, pues él, como era asiduo del bar Encarna,
Pues sí que se la leía. Y un día estaba comiendo gibiones y antes de servírselo, es una cazuelita de barro, le digo a mi primo Encarna, ¿yo qué estás picando, Encarna? Y me dice, ajos. ¿Para qué? Dice, porque a este le gustan los gibiones en su tinta y luego ajo machaco por encima. Encarna, la dueña del bar, hacía unas cazuelas de calamares, de gibiones, en rellenos. Bueno, increíbles. Tenía unas cazuelas de barro grandes. Ella tenía unos hornillos de carbón de madera y le gustaba cocinar en aquellos hornillos. Y hacía unas cazuelas impresionantes de calamares. Y ellos, todos los sábados o los domingos o los dos días, iban a cenar y casi siempre cenaban calamares. Pero un día llegaron muy tarde. Venían de Santander o no sé dónde, llegaron muy tarde y se habían acabado los calamares. Un disgusto, que pa' qué. Bueno, total, que ella, como hacía bastante salsa a los calamares, después hacía una cosa que ella les llamaba los gibiones de la correría. Y le dice, ay, hijo mío, pero cómo has venido tan tarde, que mira, que ya se han acabado. Pero no hay, pero pues si tienes aquí calamares, Encarna, que no, esos son gibiones de la correría. ¿Y qué es eso, Encarna? Pues mira, que a la salsa que me queda de los gibiones, yo le pongo unos pedazos de pan, y les doy ahí un hervor, y ahí los tengo para cuando viene la gente a chiquetear, les saco un trozo de eso y les gusta. Ay, no, no, pues yo no me voy a sin comerlos, dice Ateulfo, porque con el hambre que tengo todo me parecerá bueno. Bueno, el caso es que le sirvió de aquellos famosos gibiones de la correría, quedaron encantados, hicieron, bueno, maravillas de aquel plato, lo celebraron, se rieron, aquello fue ya el motivo para que después casi siempre decían, a ver, si no hay otra cosa, vengan gibiones de la correría. Era un hombre que iba a jugar la partida al Bristol y jugaba mucho con el arquitecto Quijada, don Luis Quijada, el viejo, el que hizo la iglesia esa pequeña que hay ahí, y con Felipe Grijalva, que era un sastre que estaba aquí, jugaban la partida, le gustaba mucho jugar al mus. Pero también solía venir aquí a los arcos estos y venía donde Encarna a comer o a cenar y luego le gustaba echar la partida con algunos marineros de Castro, que en estos momentos no vive ninguno de ellos, claro. No vive de ninguno. Había uno que no me acuerdo, se llamaba Queche, me parece, que tenía un perro pequeñito que, como cosa curiosa, le decía, tráeme el periódico. Iba a buscar el periódico, el perro le traía el periódico, por ejemplo. Ese señor, me acuerdo de él, que solían jugar la partida ahí donde Encarna, que era un restaurante donde se comía pues muy bien, sobre todo los temas de pescado y todo eso. Argenta era un hombre muy sencillo. Era muy amigo de los marineros, muy, muy, muy amigo de los marineros. Estaba un tal Aqueche y Juaico y más gente que tenían ya mucha amistad con los zapateros y con el hijo de González y con todos esos. Entonces se metían donde Encarna y ahí estaban. Porque el caso que contó, no sé si fuiste tú o fue el otro, que contó que al perro le daban algo de comer y le decían que no lo comas, que es de Laredo, y lo tiraba. Pues todo ese grupo, que habían sido remeros ellos ya y tal, ese grupo iba siempre con esa gente que veraneaba en Castro toda la vida, toda la vida. Y para el tío de Toño, que era también muy importante, que era Queche, que tenía la perra que le bajaba el desayuno a la rampa cuando entraba de pescar, que era muy amigo de toda esta gente, de Argenta, de todos, el tío de Antonio Aqueche. La linda, sí, la perra, bueno, la perra linda, es que no me gusta, yo cuando eso no me gusta. Ah, pero bueno, habla de... Ya. Y entonces tenía una perra, que la tenía pues como si fuera un hijo, no tenía hijos, y entonces cuando llegaba allí tocaba la anécdota y tal, qué sé yo, cantaba la jota al regateo, sí. Cantaba la jota al regateo y bailaba. Le daban una galleta, no la comas que es de Laredo. De Laredo y la escupía. Todas esas anécdotas, bueno. Es verídico. Yo de ahí no, ya te digo que yo de mi tío no quiero hablar. Y le bajaba el desayuno a la rampa. Cuando venía el tío de pescar, ella, la mujer le ponía el desayuno, bajaba por la escalerita, venía por la calle de Belén, bajaba por aquí a la rampa. Y le esperaba la rampa con el chisme en el desayuno, hasta que no llegaba, no lo quitaba de la boca. Sí, también. Un buen castreño.
amaba mucho al pueblo. Pero para él entonces Castro era venir por de Madrid y por la carretera que venía de Bilbao para acá y ver Castro y ya se le iluminaba la vista. O sea, porque era el amor que tenía Castro era tremendo. Él se preocupaba mucho de Castro, le ayudaba mucho. Él trajo aquí a veranear a gente muy importante, trajo a un crítico musical muy bueno que de aquella época, Antonio Fernández Cid, vinieron aquí a veranear varios veranos. Y que eran, honestamente, eran personas muy, muy sencillas, muy... Le gustaba esa pueblo, llegada al pueblo, porque le gustaba el pueblo, era, lo sentía. Y además le gustaba decir que era de Castrurdiales. Ataulfo fue socio fundador del Náutico. Yo creo que puso dinero y todo para construirlo. O sea, él era un castreño, que todo lo que fuera para Castro era muy importante. Entonces se inaugura más o menos el órgano de la parroquia de Santa María, un órgano electrónico. Nuevo, que el trajo él. Sí. Compraron un órgano en San Sebastián, en la casa de Zubizarreta. Y fino precisamente a inaugurarlo Guridi. Él aportó algo de dinero, sí. Precisamente el concierto que se dio no fue arriba, fue abajo, porque todavía no habían subido el órgano arriba. Entonces pusieron una plataforma abajo, en la misma entrada, ¿eh? Y claro, Guridi era un hombre que movía demasiado los pedales, joder, y decían los mayores, es que no me acuerdo que esté cantando. Y decía Argenta, vais cantando muy bien. Entonces, maestro, un poco más abajo. Maestro, un poco más abajo, por los pies, porque joder, era un fenómeno, Guridi, Jesús Guridi. Sí, pero él participó en algo, sí. No sé la cuantía, pero participó en algo del órgano. Pero fue una donación de algunas personas más. La niña, la mayor, Ana hizo, bailaba ballet y eso, y él organizó unos festejos y unas cosas para regalar dinero, para comprar el órgano de Santa María. Y Ana Mari bailó unos compases de especie de ballet, la hija. Y su hija, Ana Mari, me acuerdo de eso, que siempre, se acuerdo que en Madrid pues estaba aprendiendo ballet y tal, que sí. Y también venía hizo, aquí, y traía, y bailaba, y bailaba hacía, tocaban unas mayor, piezas de eso, y, sí, Ana Mari. Y bailaba unas piezas de ballet y tal, que sí. Esto nosotros viéndolo entre bastidores, porque no teníamos entrada para poder entrar al teatro a verlo. No sé si estoy en duda si fue en el circo o fue en la villa, cuando la hija Ana Mari la trajo a bailar unas cuantas veces ballet, que qué bonita, qué bonito era aquello, ver a Ana Mari bailar. Argenta presentó en Castro a Narciso Yepes, que era un guitarrista de Lorca, creo que es de Murcia, eran muy amigos y realmente fue Argenta quien le impulsó. Y a donde mi padre venía mucho, porque yo recuerdo algunas veces que venía con gente, hombre, a Narciso Yepes, por ejemplo. A Narciso Yepes venía también a la casa de mi padre, llevaba por las noches ahí a la tertulia y muchas veces tocaba allí la guitarra. Ah, bueno, Narciso Yepes le conocí, claro, personalmente. He sido uno de los grandes guitarristas que ha tenido España. Era el que empezó con la guitarra de ocho cuerdas. Sí, y además venían los ensayos con Argenta, Narciso Yepes. Y una noche estuvimos un grupo de gente oyendo tocar la guitarra a Narciso Yepes y allí estaba también Guridi. Aquella noche también estuvo Guridi. Y la misa fue apoteósico, caso. Claro, apoteósico porque fue dirigida por Ataulfo. Pero, y Narciso Yepes venía, vino con tres o cuatro veces aquí, a estar con Ataulfo Argenta. El hijo, pues siempre recuerda cuando habla el hijo algo de los choclillos. Y es que todos los veranos cuando venía, pues
siempre bajaba al bote de mi padre. Mi padre entraba de la mar y entre nosotros bajábamos, limpiábamos el bote y a bogar, pasear por el pueblo, por el puerto. Y sí que una vez se quedaron él y un amigo de Bilbao, un tal Jesús Mari, les dejé en el bote y les debió de salir el torete. Se acuerda que le cogieron y para ponerle, le dieron con una tabla del panel de donde se pisa, en el bote, le dieron con tanta fuerza que me partieron el panel. La bronca que me echó mi padre, que a ver por qué habían hecho aquello. Nos llevaba cuando había zarzuela en Bilbao. Él dirigía la zarzuela. Entonces nos llevaba en el coche a sus hijas y a mí. Yo me mareaba en el coche. Entonces él siempre iba fumándose un puro. Yo con la ventanilla abierta, casi a punto de vomitar. Y ahí lo del puro, Dios mío. Eso no se me va a olvidar a mí en la vida. Se fumaba un puro todos los días en cuanto cogía el coche. Porque yo nací en la calle número, en el número 3 de la calle Bilbao, y ellos nacieron en Timoteo Ibarra, frente por frente. Sí, o sea, sí, estaba. Entonces los chavales bajaban a la calle, no estaba. Estaba la parte del Sagrado Corazón, la plazoleta aquella, pues bajaba el hijo y tal. Yo le robaba el bocadillo, de vez en cuando. Porque, joder, aquella había mucha gafupa, venía él y yo no sé cómo se lo montaba, pero siempre me quedaba con el bocadillo. Sí. Entonces yo oí tocar el piano que parecía que era el cielo. Entonces era muy joven, bajé a ver quién era. Y era Ataulfo, que estaba tocando el piano y estaba ensayando a Ana Mari de ballet, su hija Ana Mari, la mayor. Y allí fue la primera vez que yo oí tocar el piano a Ataulfo, porque tocaba muy bien el piano. Aquí se le conoció mucho como director, pero también era un gran pianista. Y me quedé maravillada de oírle tocar. Usaba alpargatas de cáñamo, pero blancas. Y todos los años, cuando marchaban para Madrid, nos daban a nosotros, o bien a mí o bien a mi hermano Pedro, las alpargatas que dejaba Ataulfo Argenta. Pero había un problema, que es que mi padre usaba el 39 y Argenta usaría el 42. Tuvimos alpargatas en casa durante bastantes años. Bueno, él sí era un fotógrafo que luego hacía fotos en su casa o en la playa o donde sea y luego las revelaba él. Entonces algunas le salían bien, otras le salían mal. Pero bueno, era fotógrafo. Que el último verano que vino se quemó esta casa. Se quemó esta casa y desde el balcón de la suya nos sacó una fotografía. Y luego, ya te digo, cuando estábamos bañándonos, venía debajo del cargue poco a poco con el bote de mi prima Encarna, y le decía a Argenta, le decías, agárrate al carel, y te llevaba hasta varar. Y aquello, yo creo que ya nos conocía. Toda la ilusión de Argenta era dirigir a la Orquesta Nacional con los coros de Castro. Y llegó el día de la Asunción, en agosto, el día 15 de agosto, y cantamos la misa de Carissimi, que estuvimos ensayándola 4 meses. Nos ensayaba Ricardo Rueda y nos supervisaba el difunto don Joaquín Altuna. Luego, cuando vino él ya en agosto, que ya estaba delicado, pues él nos pegaba el último repaso durante muchos días otra vez. Y cantamos esa misa de Carissimi, una misa muy difícil de interpretación. Vino con él el maestro Rodrigo y al órgano estaba Jesús Guridi. Me acuerdo una anécdota que le dice, a mitad de la misa, le dice, maestro, le dice a Argenta al maestro Rodrigo, que era ciego, un gran compositor de música clásica, le ha gustado, es que no me lo puedo creer. Que esto sea un coro de aficionados, esto es un coro de mucha categoría. ¿Cómo se nota que has trabajado mucho con ellos?
Porque en Castro había un gran sentido musical, había una gran afición a la música. Yo estoy viendo la fotografía de la Coral de Castro y está allí, pero es enorme la gente que hay. Y estaba Basoco y se vino él de las rutinarias, ¿no? Y le cedió la batuta. Fue Basoco y le cedió la batuta. Maestro, usted. Y se le ve la foto con Basoco como le entrega la batuta, para que dirija la pieza que estaba oyendo. Que estaba a punto de empezar un concierto. Entonces salió vestido de director a la calle a no sé qué. A limpiarse los zapatos y a cualquier cosa de esas. Pero claro, la gente se quedó asustada de verle por ahí andando vestido de director. Ahora ya los directores se visten de cualquier forma, pero antiguamente iban como muy puestos. Cuando se celebró aquí el banquete que se hizo en la correría, no sé si en esa misma comida era cuando le entregaron la batuta de plata, regalo del municipio de Castro, y a la vez no sé si era homenaje a la primera profesora que le dio lecciones de piano. No lo puedo asegurar, pero tengo así una vaga idea de que fue así. Entonces, no sé si fue a mí, el hijo de Argenta, bueno, Fernando, o fue a mi hermano Pedro, la madre, que le dio una invitación para la comida. Pedro eran años que todavía vaya a la necesidad, y entonces, en vez de mi padre o mi madre a comer, a la comida, lo que hicieron fue vender la invitación. Y con aquello pues tuvimos para comer 6, 8 o 10 días. Cuando dirigía, al final, pues terminaba con el frac, que era el frac, empapado de sudor. Y entonces iba a casa de don José Merino, que ya hemos hablado, y allí le tenían preparado el baño. Porque estaba todo cerca. Él hacía la ronda y todo, y yo también. Bueno, allí le tenían preparado el baño, porque claro, no había hoteles, porque salía con el frac completamente empapado. Sí, sí, venía a casa de mi padre ahí a bañarse, porque venía con una sudada y eso que se ponía debajo del smoking, se ponía un... con una camiseta de lana gruesa para empapar el sudor. Esas cuatro obras tocó en el Teatro Argenta, en el concierto homenaje. Pero ahí sí que hay una anécdota. Porque hubo tantísima gente que dejaron los instrumentos fuera y desapareció un instrumento. Me extraña en Castro que desaparecieron. Sí, sí. Pues desapareció un instrumento. Adolfo es que lo quiso siempre como desde chiquillo. Y que Adolfo le quería a él también un montón, ¿eh? Yo creo que era casi su segundo padre. Sí, me da a mí la sensación de que era mutuo. Sí, el afecto, vamos. Pues era una anécdota que además nos hizo llorar, pero de felicidad. Pues resulta que a papá lo dieron una paliza que por poco lo matan. Y lo sacaron arrastrando hasta la carretera. Que le llevaron coche, se conoce. Empezaron con manoplas en las manos, ¿eh? Le pegaron, le abrieron todo esto así, de la cara, el cuello, le rompieron unas costillas, tuvo una congestión pulmonar, lo pasó fatal, fatal. Y le sacaron, ya te digo, arrastrando hasta mitad de la carretera, hasta la curva. Y allí es donde don Antonio Ibáñez lo vio y fue corriendo de esos marineros que vio allí y les dijo, oye, coger una silla, coger a ese hombre y llevarle a casa. Y eso hicieron. Entonces le llevaron a casa y le pusieron enseguida guardia en el portal, cuyo guardia estuvo mucho tiempo. Pero entonces nos dijeron que había sido Ataúfo Argenta el que había hablado con el gobernador. Y le dijo, pasa esto. Y le dijo, este hombre es imposible, imposible que haya hecho nada. Imposible. Porque no le dejan ustedes marcharse a Madrid, que tiene su negocio, sus hijas, su mujer, trabajan todos porque no tienen gente de fuera. Y dice, ¿por qué no le deja? Y dice, bueno, mira, que pongan un taxi en la puerta, que le metan a José Mari y que vaya para Madrid. Y así salió mi padre de Castro. Para mí era una maravilla. Yo le tenía por una...
vamos, una gran persona. Una gran persona. Una gran persona, amigo de sus amigos, amigo de ayudar a todo el mundo. Bueno, para mí, ya te digo yo que yo no he tenido mucho trato con él, porque era una época que, claro, yo me imagino que yo andaría por ahí a lo mío. Con 17 años, pues, te puedes imaginar, ¿no? Pero era un encanto, era un encanto. Sí. Ahora, era un hombre muy trabajador y muy majo, muy cariñoso, muy majo. Siempre lo hemos tenido con una buena amistad. Pues era un hombre serio, pero un hombre sociable, que porque sea serio no puede ser sociable. Era muy sociable porque hablaba con muchísima gente. Serio, alto, delgado, muy delgado. Decía que se parecía al Greco. Pero bueno, eso son cosas de la gente. Pues yo pienso que no se le ha dado el... Sí, no se le ha dado todo lo que se le tenía que haber dado. No. Yo pienso que no. Pienso que no. Porque Ataulfo quería a Castro con toda su alma.